Acosta Danza ofreció en la ciudad Monumento una función única en la que regaló a los asistentes las obras Fauno, Rooster, El Salto de Niñiski, Mermaid y Twelve, pieza coreografiada por Jorge Cresis, que ganó el premio Villanueva de la Crítica 2017 a la mejor danza. En tanto, prestigiaban a los presentes con la recién estrenada pieza Rooster, clásico contemporáneo con banda sonora de los Rolling Stones y montaje del británico Christopher Bruce, quien es considerado uno de los renovadores del baile europeo. Rooster recrea el ambiente de libertad y alegría del Londres de los 60 mientras fusiona ballet clásico y contemporáneo, algo que al decir de críticos y estudiosos de la danza resulta muy difícil de lograr y que es característica distintiva del repertorio puesto a disposición del público oriental por la joven compañía danzaria. Ha sido espectacular, nos han dado mucho cariño y espero volver a regresar, espero que estas giras sean regularmente, posiblemente una vez cada 2 años. En esta región del país, Carlos Acosta y sus bailarines visitaron sitios históricos y lugares de interés sociocultural. En Bayamo intercambiaron con los estudiantes de danza de la Academia Manuel Muñoz Cedeño. Y les di algunos consejos, me bailaron 2 coreografías y hice alguna que otra corrección y a manera genérica y tuve un intercambio con ellos a partir de mis experiencias ahí. Acosta Danza se fundó en abril de 2016. Desde entonces prestigia el arte escénico cubano y lleva a los más importantes escenarios del mundo espectáculos integradores de las más variadas tendencias, expresiones y estilos de arte danzario. En Granma, Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.